está, como te comentaba antes, el cumpleaños de mi hermana, entonces está lleno de gente acá en mi casa. Como que salió un poco y... Sí, le estaban cantando y aparte de eso, están comiendo, tienen sus completos, sus lomitos, así que... La cara de Archie de hambre así, pero lomitos, ¿dónde? Aparte, sí, los completos me encantan, me encantan. Pero los completos son los largos, ¿cierto? Los completos son los que tienen todo, básicamente. Tienen palta, sí, tomate. Pero son largos, ¿no? El lomito, ¿sabes cuál es el lomito, cierto? El lomito no es como el, como el churrasco. Tiene, sí, sí, como el churrasco, sí. Ya, ya. Entendimos entonces. Pero chicos, estamos de vuelta aquí en Copa América y estamos ya en una partida, Archie, que justo empieza apenas vuelvo, así que tenemos dos personajes importantes el día de hoy. Es la buena suerte, chicos. Es la buena suerte encontrar partidas relativamente rápido. Y lo tenemos en la esquina inferior derecha de InvaForce. Al Darwin del Overwatch. A uno de los mejores jugadores de todo Perú. Él es Gosu Dark. Exactamente, Gosu Dark. La parte superior izquierda del mapa. De color rosado y terran. Él es Smile. Así que muy buena onda. Muy, muy buena onda. Quedé con un hambre, Archie, para ser honesto. Yo tenía empanadas de emergencia ahí repartidas a lo largo de la casa. Como que hay un vidrio que dice que en caso de emergencia rompa. Sí, yo también tengo cosas así. Tengo hartos vidrios de emergencia. En caso de estar cansado, toque aquí. Y... En caso de suicidio, corte aquí. Es como tiene todos los vidrios así, distintas cosas. En caso de sentirse mal, ve aquí. Es un espejo. Ah. Oh. Pero sí, chicos, así es. La gente en el chat ahora puede empezar a spamear eso. Cuando Jacob se tiene triste, se siente triste, mira al espejo y dice, ajá, sí, soy Jacob. Y se siente mejor. Así que practiquen hacer eso en su casa, chicos, si están deprimidos. No, no falla nunca. El ejercicio psicológico de Archie para ser feliz. Me lo dice a mí, pero estoy seguro que lo hace él mismo, ¿no? Obvio. Cuando no tengo la camiseta de Zuru solamente. Archie mide como 1.90 m, así que... No puedo ver en la mayoría de los espejos, eso es muy triste. Entonces, como me veo nada más el pecho. Estoy seguro que Archie cada vez que se siente triste sale a la calle y mira hacia abajo a la gente, ¿no? Sí, así es. No, sí, mentira. No, Archie, es como un stalker. Sí, me da cosa cuando veo a gente muy, muy pequeña. No sé si saludarlos con un abrazo. Por ejemplo, si es una chica muy pequeña, no sé si darle un beso y me tengo que agachar. O no sé qué hacer, es como muy raro. Muy raro hacer esto, chicos. Siempre, hay que siempre besar nomás, Archie, yo creo, ¿no? Sí, así es. Siempre hay que besar. Para argentinos, siempre. Pausa táctica de Gosu Dark. Dice, pero es el primero, dicen ahí, dice Smile. Y tenemos un Reaperino ahí para él. Al mismo tiempo, después de Reaper y Pepperonis, tenemos otras que cosas. Celtic Core para Gosu Dark. Gosu Dark, un jugador que está acostumbrado ya a sufrir de los Terrans. Recordemos que estando en Perú habrá sufrido el reino de Fénix un par de años mínimo. Sí, pobre. Bastante, para ser honesto. ¿Sí? Qué rico. Y la gente hablando día de comida en el chat, palta everywhere. Qué rico. Sí, siempre pasa que cuando uno está casteando, como que, para ser honesto, para que ustedes sepan, castear gasta energía. Es decir, el hecho de estar hablando y Archie, no sé si se ríe con lo que digo, pero... El hecho de estar sentado, hablando, riéndose, gasta energía y da hambre. Siempre, entre partida y partida, es como que tengo que, no sé, agua, café. Por eso quiero tomar café, porque es como que si no voy a engordar como 20 kilos. De hecho, es que esa ansiedad de partida, ¿cierto? Sí, aparte, cuando estuve en Chile engordé un montón, porque la comida es súper rica, súper, súper rica. Acá hay mucha palta y hartos argentinos vienen para acá y todo tiene palta y les gusta un poco. Cala es el número uno de ellos. Sí, es exactamente. Cala, manager de Isurus Gaming, es un adicto a la palta y cada vez que viene para acá hay que tenerle palta. Palta sola, palta con lo que sea y ya su felicidad está lista, Archie. Muchachos, tenemos a la prueba que entró, por suerte pudo ver lo que quería ver. Tenemos fábrica ahí en camino también, otro command center abajo lo está construyendo, así que no hay mucho problema, lo pudo ver también. En este momento, Gosu Dark. Gosu Dark tiene su expansión natural, su nexo. Para Stalker 6 para aplicar un poquito de presión, pero realmente nada extraño. Y el Reaper que vuelve a tratar de entrar, pero no logra nada, solamente un kill por ahora. Por ahora todo muy tranquilo. El primer Terran contra Protoss. No, para nada, ya habíamos visto uno. Vamos a ver qué tal se va a dar esto, porque ambos jugadores jugando muy estándar. Al parecer vamos a tener una partida de más de 15 minutos, Archie. Una partida... Esas que
pueden hacer historias y se van a largo plazo y tenemos Battle Cruisers. Es lo que siempre quiero. Battle Cruisers en todas las partidas que involucran Terrans. Eso, aunque salgan y le metan un feedback a un High Templar y lo mate de un solo golpe, quiero ver eso. Saludo para la comunidad StarCraft en Lima, nos dice ahí Renzo Tex. Y la gente dice que Ghost Warg mide 1.90 m, igual es verdad, es enorme Ghost Warg. Un abrazo, chicos, para todos los grandes jugadores de Perú, para Sions. ¿Qué más está? Para Ghost Warg, para Billord, para, no sé, Lady Toss. Creo que otros más jugadores hay allá en Perú que son conocidos hace tiempo. Igual la mayoría son de nivel medio. 43-38. Chiste, nivel medio. Y Oráculo al 50% para él, así que va a poder hacer no solamente scout, sino aplicar un poquito de presión también, y que eso nunca viene mal. Una partida muy tranquila. Hasta ahora ambos jugadores preparando su mid game. Tenemos un medivac en camino, hay unos cuantos marines y widowmines, así que podría venir el primer drop de la partida por parte de Smile para intentar tomar algo de protagonismo. Upgrades por ahora, absolutamente nada de ninguno de estos dos jugadores. Recién viene doble Techlab en lo que es el Starport y lo que es la Factory, ¿cierto? RG, y ahí vamos a ver a qué se va a ir esta partida. Y tenemos también lo que es el Command Center en construcción para poder tener una tercera base por parte del jugador Terran, mientras que el Protoss está en dos hasta ahora, pero va un Oracle directo a hacer daño económico. Qué lindo. Y qué lindo lo que se viene acá, porque no hay nada para poder ofenderse esto. 1, 2, 3, 4, 5. Y sigue siendo respuesta. 6, 7, 8, 9, 10. ¡Oh my god! Mató 11 trabajadores. 12, sigue matando. ¿Cómo tardó tanto en darse cuenta? Qué confianza por parte del jugador Terran. ¿Sí? No haber tenido nada defendiendo aquí. Se llevó todo en su drop, que le sale bien. Pero ¿cuál es el problema, RG? A ver, miremos las unidades eliminadas. Uno pierde 7 trabajadores. ¡Uy! Alcanza a ser destruido ahí el Oracle. Es un Oracle destruido y 7 Probes contra 2 Widowmines, 13 trabajadores, un Reaper, un Medivac y 3 Marines. Así que obviamente esto le sale muy bien a Gosu Dark. Saludos, sí, para la gente, chicos, que está en el chat, que va pidiendo la tabla de producción hace mucho tiempo, Drumster. Para, ¿quién más ahí? Preguntan a Eddie GRP si hay ticos en la copa. Sí, hay mucha gente de Costa Rica que está jugando. ¡Oh! La Widowmine sufre. Perdón, el Oráculo sufre la Widowmine. Pero la verdad que se llevó todos los premios habiendo eliminado una gran cantidad de unidades. Muy bien jugado con un par de oráculos. Y le da una gran ventaja. Tenemos ahora Fénix y Colosos próximamente en producción. Exactamente, Robotic Bay por terminar para el jugador Gosu Dark. Al mismo tiempo tenemos un Fénix que viene en camino. ¿Dónde está ese Fénix? Lo estamos buscando por aquí. Ahí está. Lo estamos siguiendo en este momento. El Observer que está en una posición recién saliendo de la base, así que va a ir a posicionarse mejor para tener una mayor visión de lo que está pasando en la base del jugador Terran, tal vez. Y Selnago Tower en control de Gosu Dark. Trabajadores 37 contra 48, mejor el jugador Protoss, ya que logra hacer ese daño económico necesario. Y Smile jugando con un tanque como defensa, tal vez por todo lo que perdió, pensó que el Protoss podría habérsele venido encima a RG. Sí, a veces los protos se les pone en el sentido arácnido, se les prende y dicen, ok, voy a hacer un ataque ahora. ¡Ah! Cuando ven que tiene una mínima ventaja. Pero en este caso está jugando muy tranquilo Gosu Dark. Quiere tener tiempo para ir a StarCraft Perú, a la comunidad de ahí, postear que está a punto de ganar una partida por primera vez en mucho tiempo. Y también a generar un poquito de drama diciendo que Antauros está usando bots en sus transmisiones probablemente. Gosu Dark, le mandamos un abrazo todos acá. Sabemos el drama que crea siempre, la verdad, y lo queremos mucho. Y es una de las comunidades más activas de toda Latinoamérica, la de StarCraft Perú, que es algo que no es nada pequeño, señor Jacob. Muy, muy importante. Y wow, la probe de Gosu Dark. Algunos dirán que esto fue map hack, pero lo vio justo el par de medivacs. Así que Smile debe estar, pero para nada contento con eso, porque ahora le acaban de avistar ahí el drop. Y tenemos Fénix esperándolo. Tenemos upgrades 0 para todos en este momento, saliendo el más 1 de daño para el... ¡Uy! Los Fénix logran atrapar a lo que son los medivacs. Vamos a ver si van a alcanzar o van a aplicar los turbos. Empiezan a bajar las unidades y esto le puede salir mejor hasta el jugador Terran si logra eliminar alguna de estas unidades. Pero se salvan ambos, para ser honestos, RG. Estuvo muy cerca de esto. Sale Combat Shield recién. Está el medivac en camino. Perdón, el Steampack en camino. Upgrades 1 de daño para el jugador Terran. Y 1 de daño para el jugador Protoss en Research en estos momentos. 106.93. Trabajadores por gramos 52-55 con ventaja para Gosu Dark.
Tenemos ahora en camino carga para los celos, lanza térmica extendida, más uno de ataque. No va a sacar la mejora de armadura primero. Interesante. Y bueno, lo que más nos gusta, creo, a todos acá probablemente sea el hecho de que es una partida larga, es una partida que por ahora va bastante bien. Es una partida que nos puede dar unas lindas jugadas desde el primer oráculo hasta los enfrentamientos con Enivalos, que son los posteriores, por supuesto. Y si entra el minuto 20-25, ya vamos a tener Ghosts, Ravens dando vuelta. Vamos a tener, la verdad, una partida muy completa. Que son las partidas más lindas que ver, de ver en total. Porque uno puede ver todo este amplio, esta amplia gama de unidades. Aparte de lo básico que solemos ver, las cosas de nivel medio, diría uno, tal vez. Exactamente, RG. Como veíamos, los upgrades ya son Concussive Shield, Combat Shield, Steam Pack para el jugador Terran. Más uno de daño para el jugador Protoss. Viene Thermal Lance en camino, también el Charge para los Zealots. Y vemos el posicionamiento de Smile, que se va de a poquito comprometiendo un poco más y avanzando, destruyendo estas rocas, de manera de tener un mejor terreno para a futuro poder atacar al jugador Protoss. Terminando ya Thermal Lance, saliendo la Armoly para Smile para poder seguir trabajando lo que son sus upgrades. Y tenemos un total de tres colosos, donde otro va saliendo ya en producción. Y una tercera base, si no me equivoco, sí, tercera base para el jugador Protoss en camino. 64 trabajadores para el Terran contra 55 del Protoss. Un income tab mucho mejor para Smile, ya que tiene esa tercera base trabajando hace mucho rato. Seguimos, 152, 126 terceras bases para los dos, pero un Protoss con tercera base es muy peligroso. Es como MacGyver en una ferretería. Es muy, 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 muy peligroso porque tiene acceso a 6 gases, y con 6 gases puede sacar dos tecnologías y upgrades al mismo tiempo. O sea que puede estar sacando, no sé, colosos y, no sé, High Templars, y sacar mejoras también. O sea que es muy, muy, muy importante para el Protoss llegar a esa tercera base. Y obviamente el Terran tiene que hacer algo para evitarlo. Así que Smile más le vale empezar a aplicar presión, si no se le va a salir de las manos. Tenemos los Fénix de Ghostwark en este momento en pantalla, moviéndose por el costado derecho del mapa. Vamos a ver si van a querer encontrar algo oculto, tal vez snipear alguna unidad. Ahí ven una probe amiga de ellos que está como diciendo que estoy aquí por si viene algo a una base. Hay otra también, está lleno de probes por todos lados por si se expande nuevamente el Terran y tener conocimiento de esto. Un Marine contra un Zealot, que obviamente el resultado es el Zealot 1-0. Y tenemos en total 188 supplies para Smile contra 156 de Ghostwark. Creo que para el Terran es momento de tomar la iniciativa y tratar de atacar a RG. Estamos 194, 161, 4 colosos, un arconte y sigue sacando tierra High Templar. Recordemos que no tienen tormenta. Y es una decisión bastante consciente el hecho de no tener tormenta. Tenemos atrás vehículos y naves Terra nivel 1. Ya el extra daño ahí para que puedan hacer un poco más daño a estos hermosos vikingos. Y el más 2 de ataque para la infantería. Y la infantería, chicos. Y un pool de boys con una considerable cantidad de CVs atrás. Que no han entrado en un buen ángulo, señor Jacob, así que esto puede salirle muy mal, pero muy buenos ahí esos puentes defensa nuevos. ¡Y mulas! ¡Mannerbules! ¡Mannerbules, Jacob! ¡Oh, boy! ¡El drama! ¡El drama! ¡Se viene el drama! ¡GG! El game es exactamente de Smile con esas super Mannerbules. Son como esas Mannerbules de Heroes of the Storm, ¿cierto? Ay, me encanta usar las manos míos que yo sobre esto. Es como estás rompiendo el léxico y hay una mano mío. Me encanta hacer eso. No tiene ningún sentido. A mí también me encanta, Archie. Sí. Ahora, lo único malo es que ahora no pueden reparar todas al mismo objetivo como hacían antes, que eran super OP. Tiraban 3 mules a reparar algo en Haunted Mines y te reparaban cualquier cosa. Pero bueno, chicos, primera partida ahí que fue para Smile. Vamos a ir ahora con una partida más. Veremos cómo le va acá al muchacho. Pero bueno. Eso es por ahora. La verdad que una partida que comenzó muy bien para Ghostwark. Un Haraz perfecto. Sí. Que mató 13 sondas con un solo oráculo. Después, bueno, perdió 2 oráculos, pero la verdad fue muy pasivo a sí. Futuro, ¿cierto, Arti? Como que él dio mucho espacio después Ghostwark. Fue como, no sé, no quiero atacar, no voy a ir, macro. Y el error más grande fue que la tercera base de Ghostwark está desfasada en comparación al Terran. Como que el Terran ya tenía una mejor ventaja económica, tenía mejores upgrades, tenía una composición bastante sólida y llega muy tarde esta tercera base del Protoss y su tecnología no era lo suficiente, no habían Storms y lo que más se necesitaba eran Storms, claramente, ¿cierto, RG? Sí, es, necesitaba Storms mínimo, pero la mayoría de los jugadores latinoamericanos no les gusta usar mucho Storm.
son más de buenas y